Ejército TV, todo por la patria. Todo por la patria. El Ejército de Nicaragua, consecuente con el lema, somos el pueblo mismo, uniformado, trabajando en su propio beneficio, a través de la Fuerza Naval y como parte del Comité Nacional de Seguridad Marítimo Portuaria, del 12 al 18 de febrero de 2021, brindó protección y seguridad en apoyo a las instituciones involucradas, manteniendo así el estatus de puertos seguros. El Distrito Naval Caribe de la Fuerza Naval brindó protección y seguridad a dos buques lastres de exportación en el Mar Caribe, con más de 445 toneladas métricas de mercadería, atendiéndose también a seis buques tanque con 1.399 barriles de diésel, 690 barriles de gasolina y 2.545 barriles de búnker, atendiéndose de igual manera a 26 barcos de cabotaje con 820 toneladas métricas de mercadería con destino a los puertos El Bluff, Cayos Misquitos, Bluefields y Corn Island. Asimismo, a 98 barcos de la flota pesquera industrial que arribaron a los puertos de Corn Island y El Bluff, contribuyendo a la producción de 195.080 libras de producto marino. El Distrito Naval Pacífico de la Fuerza Naval brindó protección y seguridad a 11 buques mercantes en el Océano Pacífico, contribuyendo de esta forma a la exportación de más de 12.160 toneladas métricas de mercadería en general, más de 6.365 toneladas métricas de azúcar y más de 16.000 toneladas métricas de melaza, importándose más de 15.440 toneladas métricas de mercadería en general, más de 4.480 toneladas métricas de alambrón, 93.095.151 barriles de diésel y 79 vehículos. Asimismo, se brindó cobertura y seguridad a seis barcos de la flota pesquera industrial que se mantienen en faena de pesca. El destacamento naval de aguas interiores Comandante Hilario Sánchez Vázquez brindó cobertura, seguridad e inspección a 373 ferries y embarcaciones en los lagos Solotlán, Cocibolca y en el río San Juan. En Moyogalpa, isla de Ometepe, se atendieron 92 ferries de transporte de carga con 3.500 pasajeros, con ruta acuática hacia el puerto de San Jorge, departamento de Rivas. En San Jorge, se brindó cobertura a 90 ferries de carga con 4.373 pasajeros, con ruta acuática San Jorge, Isla de Ometepe. Y en San Carlos, Río San Juan, se atendieron 191 lanchas con 907 pasajeros, cuyas embarcaciones cubren la ruta San Carlos, El Castillo, San Juan de Nicaragua. A través de estas acciones, la Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua hace valer las leyes y regulaciones del país en contribución al desarrollo económico en beneficio de toda la población, en cumplimiento de las misiones y tareas, todo por la patria, en defensa de la patria y la institución, firmeza y cohesión. Ejército TV, todo por la patria. Todo por la patria.